¡Hola, hola, superconsoleros! Mucho ha llovido desde el último vídeo, prácticamente un año. Sí, he traído el diario de Zelda, pero en aquellos vídeos no se me veía la cara. Diría que desde las teorías de Zelda, Tears of the Kingdom, que no os traía un vídeo como Dios manda. Los directos son sencillos de hacer porque apenas requieren preparación y tampoco tienen edición a posteriori, pero sí, volvemos. Vuelven los vídeos guionizados y editados al canal. ¡Al fin! Ya tenía yo ganas, ideas tengo a montones. Pero hoy, como el título indica, el primer vídeo en este regreso será la reseña de Princess Peach Showtime. Así que, sin más dilatación temporal, vamos a ver qué me ha parecido este juego de la princesa más famosa de Nintendo. Estamos ya acercándonos al final de la vida de Nintendo Switch. Esto lo digo en pleno año 2024, el séptimo año de la generación de Nintendo Switch. Pero en el año 2023 también comenzaba a dar esa sensación. Nadie esperaba que en el Nintendo Direct, por motivo del no E3 del pasado año, Nintendo nos mostrase un breve fragmento de un nuevo juego protagonizado por la Princesa Peach. Mucho ha llovido desde Super Princess Peach, que lo tengo por aquí también, el cual salió al mercado en el año 2005. Han pasado 19 años. Ahí es nada. En el Nintendo Direct de septiembre de 2023 nos revelaron la fecha y el título definitivo de este nuevo juego, Princess Peach Showtime. Se trata de un título de corte muy infantil, muy simple. Tal vez demasiado. Super Princess Peach emulaba mucho las mecánicas de los títulos plataformeros de Super Mario. Estaréis viendo por aquí un fragmento. Cambiaba el personaje, transformaciones y poco más. Si lo comparamos con Yoshi's Island DS, el cual estaréis viendo también aquí un fragmento, se ve casi igual. Diría que hasta comparte motor gráfico. Pero tal vez me estoy tirando un triple aquí. Princess Peach Showtime arriesga en ese sentido y funciona. Pero a poco que profundizamos, se le empiezan a ver las carencias. El título está desarrollado por Goodfield, responsables de Yoshi's Woolly World, una joyaza, Kirby's Epic Yarn, del montón, y Yoshi's Crafted World. Flojete, bastante flojete. Se nota que no es la propia Nintendo quien está al mando del desarrollo. Se nota, y bastante. La Princesa Peach es, sin lugar a dudas, el personaje femenino más importante dentro del universo de Super Mario. Con permiso, tal vez, de Pauline y Daisy, que fue a las primeras que rescató. Pero bueno, eso no vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? Se cuenta con ella para todo spin-off, ya sea Mario Kart o Mario Party. Sin embargo, apenas ha tenido juegos propios donde sea el personaje protagonista. Su primera aparición fue en Princess Toadstool Castle Run, que lo estaréis viendo por aquí. Es un reloj LCD inspirado en las Game & Watch. Bastante olvidable, por cierto. Así que ya, poniéndonos serios, Super Princess Peach para Nintendo DS fue el primer y único juego con Peach como personaje principal. Un gran título, pero demasiado inspirado en la saga Super Mario. Princess Peach Showtime nos pone 19 años después en la piel de la princesa del reino champiñón. Esta vez sí, con una fórmula jugable propia. La aventura tiene lugar en el Teatro Esplendor, un enorme teatro con varios pisos y obras. Nuestra misión será introducirnos en cada una de las obras y salvarlas. Lucy, quien podéis ver aquí en la portada del juego, la guardiana del teatro, nos guiará y ayudará durante la aventura. Gracias a ella obtendremos las transformaciones necesarias en cada una de las obras para poder frustrar los planes de Grape, que es la villana principal del juego. El juego, como he dicho antes, es simple, muy simple y sencillo. Así como en los juegos de Mario podemos saltar, hacer piruetas, salto pared, triple salto, etc., Peach no puede hacer nada de eso.
no puede correr ni agacharse. Únicamente puede saltar con el botón A y atacar en una dirección con el botón B. Si no estamos transformados, lanzaremos a Lucy con el botón B. Hay un botón más con cierta utilidad, y es el ZL. Con dicho botón, la princesa realizará una pose para activar algunos mecanismos. Es totalmente opcional. Y ya. El resto de botones no tienen función alguna o repiten alguno de estos movimientos. Lo dicho, es muy simple. Pero simple de jugar no significa que sea malo, ojo. El título cuenta con un total de 30 fases y 5 jefes finales. Cada vez que completemos las fases de un piso del teatro, aparecerá el jefe y tendremos que vencerlo para poder acceder al siguiente piso. Algo muy típico de los juegos de plataformas, aunque no sé si a este se le puede considerar tal. Los combates contra los jefes los realizaremos con la princesa sin transformarse. ¿O no? Son bastante chulos, en particular el último de ellos, el jefe final. 30 fases pueden parecer pocas y, sinceramente, lo son. Las primeras son realmente cortas. Según vamos avanzando, se van volviendo algo más largas, pero sin terminar de ser realmente extensas. El diseño de todas las fases sigue un mismo patrón. Cada una de ellas está centrada en una transformación en concreto. Lo veremos en la propia puerta, antes de entrar a la obra. Ahí podremos ver si se trata de una obra de espadachina o de una obra de repostera. Si se trata de la primera obra de cada transformación, comenzaremos la fase con Peach sin transformar. Durante la fase obtendremos la transformación y, con ella, finalizaremos la fase. Las siguientes fases de dicha transformación, es decir, la segunda de repostera, por ejemplo, la comenzaremos ya con esa transformación. No me cansaré de decirlo, es un juego muy pausado y lento. No tiene ningún tipo de estrés. Cada una de las fases, como he dicho antes, es una obra de teatro, la cual tiene sus pausas y sus diálogos. Tiene su propia trama. Algo entretenido la primera vez, pero si tenemos que repetirla en reiteradas ocasiones, se hace muy cansino. Y vaya si nos tocará hacerlo. Al principio parece que solo hay un par de tipos de coleccionables, unas estrellas y un lazo. Una vez completemos la aventura, aparecerán otras cosas a buscar en cada una de las fases. Y sí, tendremos que volver a repetirlas todas de nuevo, con sus diálogos y sus pausas. No se pueden saltar. No hay fases nuevas. Siento daros el pequeño spoiler. No hay mundo extra ni hay fases secretas. Hay 30 fases y ya. Y son esas las que se repiten. Sí, es cierto que hay unos desafíos extra de puntuación en un tiempo determinado, pero tampoco son la gran cosa. Al ser un juego muy enfocado al público infantil, cuenta con nula penalización al morir. Perderemos únicamente 10 monedas. Las cuales encontraremos a montones en cada fase. Además, la única finalidad de dichas monedas es adquirir diferentes trajes para la princesa y para Lucy. La princesa Peach cuenta con un total de 10 transformaciones, ¿o no?, en este título. Si recordamos que había 30 fases, la cuenta sale fácil, ¿no? 30 entre 10. En efecto, 3 fases por cada transformación. Y es así, fase 1 de repostera, 2 y 3. Hay 3 fases por cada transformación, son así todas. Cada una de estas transformaciones nos dará distintas habilidades, pero no es tan brillante como pudiera parecer. Lo único que variará será la función del botón B. En vez de atacar con Lucy, será la propia Peach quien atacará con la espada, golpeará con patadas, cantará, cocinará, lo que sea. Según la transformación, el ZL sigue siendo una pose y el A sigue siendo saltar. No hay más botones. Dependiendo de la transformación de cada obra o fase, el diseño de la misma será bastante variado. Con Peach repostera, la fase consistirá en decorar tartas o hacer galletas. Con Peach detective, deberemos resolver distintos misterios como si fuésemos el mismísimo profesor Layton.
hasta señalará con el dedo igual que él. Con Peach Espadachina, por su parte, nos enfrentaremos a hordas de enemigos. Con Peach Sirena tendremos que cantar, entre otros. Sin duda, este es uno de los puntos fuertes de este juego de la princesa. Su variedad de escenarios y mecánicas jugables. Se podría decir que el juego tiene 10 géneros, aunque tristemente solo 3 fases por cada uno. Sin duda alguna, el punto negativo más sonrojante de este título es su aspecto técnico. Visualmente, no se puede negar que es precioso. Está desarrollado con Unreal Engine, lo pone en la parte trasera de la caja del juego. Eso hace que visualmente imponga, es muy colorido, y la princesa está muy bien animada en todas sus transformaciones. Sonoramente, no destaca demasiado, cumple y ya. En cuanto a rendimiento, no se puede decir lo mismo. El juego no se mueve todo lo fluido que debiera, algo que los jugadores ya percibieron en la demo, quienes la jugaron. Yo no lo hice, yo tenía bastante claro que me lo iba a comprar de salida. Es muy habitual que la tasa de imágenes por segundo se reduzca drásticamente, y esto se traduce en ralentizaciones del juego. Sí, tiene rascadas importantes. Algo que seguramente se deba a que o la consola no es lo suficientemente potente para mover el motor utilizado, o que lo han optimizado horrorosamente. Quizás me decanto más por lo segundo. Este rendimiento es inaceptable en un título de la propia Nintendo, pese a ser desarrollado por un estudio externo. Por si lo anterior fuese poco, el juego cuenta con largas pantallas de carga. Son horribles, mucho más duraderas que los juegos de cualquier otro personaje icónico de Nintendo. Incluso para reiniciar una fase o desafío, tendremos que esperar varios segundos. Es como si lo tuviese que descargar y volver a cargar entero cuando ya estamos dentro del propio desafío. Terrible. Estamos ante un título correcto, recomendable, pero sin ir más allá. No es en absoluto un mal juego, ni mucho menos, pero tampoco destaca en nada en particular. Un juego no demasiado extenso, poco desafiante, que se puede completar en unas 7 u 8 horas, el doble si queremos hacernos con el 100%, el cual es un poquito relleno, para qué mentir, ya que, excepto los desafíos, no hay fases nuevas, son solo objetivos adicionales. Además, la recompensa es nula, algún traje nuevo y nada más, y no hay ningún tipo de indicativo de que lo hemos logrado, como por ejemplo suele haber en los juegos de Mario con las estrellas que te salen encima de cada partida. Si lo comparamos con cualquier juego de Kirby o Mario o Yoshi, el juego de la princesa Peach queda por detrás de cualquiera de ellos. Técnicamente flaquea bastante y tiene enormes tiempos de carga. Visualmente es muy bonito de ver, utiliza Unreal Engine, ya lo hemos comentado antes. A pesar de las críticas, yo sin duda lo recomiendo. Eso sí, id con la mentalidad de que os vais a encontrar un juego muy infantil, muy simple y sin ningún tipo de reto. Personalmente, me ha quedado un sabor agridulce. La princesa Peach merece más que un juego de 7. Y hasta aquí la reseña, superconsoleros. Espero que os haya gustado. Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios, siempre con respeto. ¿Coincidáis conmigo o no? Me encantaría ver lo que os ha parecido este nuevo juego de la princesa Peach. Intentad evitar los spoilers, yo no los he incluido en la reseña. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por el apoyo durante todo este tiempo a los distintos directos o shorts del canal y a mi contenido en el resto de redes. Las tenéis todas en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!